Hola, en esta oportunidad les quiero mostrar algo cortito, pero que a mí me parece sorprendente, una nueva instancia, yo creo que a nivel beta, ¿no? Yo creo que ni siquiera beta, es un alfa, del generador de metahumanos de Unreal Engine. Aquellos que tenemos cuenta en Epic Games y tenemos una cuenta de Unreal, nos van llegando estas actualizaciones, ¿no? Y si se fijan acá, y yo pude acceder afortunadamente temporalmente, porque cuentas temporales, a esta cuenta de creador de metahumanos. Y en este caso ya descargué una plantilla, digamos, y como pueden ver, esto está funcionando 100% en tiempo real. Este personaje que estamos viendo, que yo descargué, que se llama Vivian, está siendo renderizado en tiempo real. Mírenlo. Increíble, ¿no? Miren la calidad de la textura. Esto en tiempo real, o sea, claramente mi computador no está renderizando eso, sino que está recibiendo un streaming del computador de origen donde se está produciendo este render en tiempo real. Y definitivamente es asombroso, ¿no? Es asombroso el cómo funciona, ¿no? Esto es realmente. Estoy aquí moviendo la cámara, digamos. Miren el pelo. Fíjense la renderización en tiempo real de este personaje. Y fíjense que a todo esto, no solamente tiene esta posición idle, sino que también tiene algunas cosas predeterminadas, como el face ROM, que son gestos. Como pueden ver, fíjense el movimiento de la textura cuando está haciendo movimientos, ¿no? Fíjense. Fíjense. Nada que decir, ¿no? Increíble. Miren la luz, cómo le llega la imagen, ¿no? Cómo genera la imagen con. Fíjense. Increíble. Ahí se me está pegando un poco el streaming, pero porque esto es muy encima, ¿no? Entonces, obviamente si lo dejo de nuevo en idle, fíjense cómo se mueve el pelo. Increíble. Vamos a dejar un poco para que vean los gestos de cuerpo, ¿no? Fíjense el cuerpo, ¿eh? Está predeterminado, pero sí es limitado porque tiene premodelado la geometría, o sea, en este caso está. Es un modelo de vestido. Yo puedo, tengo algunas capacidades limitadas, digamos, ¿no? Por ejemplo, el tipo de cuerpo. Sí, aquí yo puedo, en este caso son, puedo cambiar la altura, ¿no? Usar la pequeñita. ¿Se ven? En este caso es un modelo alto. Puedo cambiar su fisonomía. Alguien más delgado. Me gusta más este. ¿Se fijan? Y. Ah, bueno, en el preview también tenemos este movimiento, ¿no? Vamos a ver si me toma la. El movimiento, ¿no? Fíjense los gestos de. Del cuerpo, ¿no? Todo esto en tiempo real. Puedo poner acá. La cámara de la. Fíjense los gestos. Todo esto está capturado, ¿no? Está predigitalizado. Está rigueado, ¿no? El cuerpo completo para. Fíjense lo asombroso que es, ¿eh? Increíble. Ahí está, ¿no? Increíble, ¿no? Es increíble cómo está predeterminado, ¿no? Bueno, obviamente si cambio el nivel de detalle, lo bajo a 1, tiene menos detalle, ¿no? Lo bajo a 3, ya fíjense, el pelo ya no es tan fabuloso,
Y se lo voy a dejar en 7. Fíjense como que, ¿eh? Es un bicho raro, ¿no? Pero bueno, para mejorar la performance de la transmisión de la información, ¿no? Obviamente el mejor es el Lot 0, que es asombroso, ¿no? Esto es definitivamente es sorprendente. Ahora, fíjense que tiene esta una serie de cosas, ¿no? Yo puedo, por ejemplo, aquí trabajar los ojos. A ver, voy a pararlo un poco para que quede en modo, ¿no? Y ahí puedo trabajar un poco más de cerca. Y de hecho, fíjense que puedo cambiar los colores, ¿no? Estos vienen predeterminados. Ahí puedo ir cambiando los colores de. Me gusta ese, por ejemplo. Ahora, yo puedo ser más específico y cambiar los colores, ¿no? El diseño del i, no, no lo voy a hacer ahora para no sobrecargar. Fíjense que puedo, la esclerótica, ¿no? Es decir, yo puedo centrarme en la. Fíjense. Ahí. Está mi ojo, ¿no es cierto? Por ejemplo, el nivel de vascularidad. Pero con harta vena. Puedo rotar las venas si quiero. Increíble, ¿eh? Voy a bajar la vascularidad para que sea un ojo más interesante. Y ahí, ¿no? Fíjense, puedo trabajar los dientes. Y así está mi modelo. Es literalmente mi modelo. Me cambia los dientes. Entonces, miren, por ejemplo, aquí puedo cambiar la cantidad de placa que tiene, o sea, que tanto se ha lavado los dientes. ¿No? Aquí vamos a bajarlo un poquito. Normal nomás, ¿no? La variación de los dientes. Voy a hacer que abra un poco la boca para poder ver los dientes. Es la variación de los dientes, ¿no? Yo puedo. ¿Por qué? Porque los seres humanos, a menos que estén todos, ¿no es cierto?, tratados médicamente, digamos. Y tenemos los dientes no perfectos, ¿no? Y vamos a la boca de nuevo y podemos ver, por ejemplo, el maquillaje de los labios, ¿no? Por ejemplo, nivel de rugosidad y que se más brillante. ¿Qué tanto maquillaje tiene? El color, ¿no? Yo puedo. Así raro, por ejemplo, un violeta. Ahí no, entonces tengo ese color, pero obviamente no creo que sea tan fuerte. Y tal vez menos brillante. Vemos cómo queda. Ya no es muy bonito, pero bueno. Sí, se fija, entonces yo puedo. Hay que mejor, un poquito mejor. Okay. Entonces, si bien entonces yo puedo ir modificando cosas, ¿no? O sea, cómo están los ojos, por ejemplo. Están maquillados. Ya viene con un maquillaje predeterminado. Realmente, ahí, por ejemplo, sí. Miren ahí ya, y si quieren podemos ver cómo se comporta ese con ese maquillaje. Y fíjense, acá en la piel, por ejemplo, yo puedo, a esta chica le puedo aumentar la cantidad de pecas. Voy a parar un poco. Vamos a acercar. Y puedo aumentar la densidad de pecas. Más pecosa, qué tan fuerte es la peca, fíjense, y irme por aquí, saturación, no tan un poquito saturado, qué diferencia de tonalidad hay, ¿no? Aquí, puede ser ese modelo también. Un poquito mejor.
se está mejor. Ahí. Algunos acentos, ¿no? Por ejemplo, un poquito más rojito. Aquí puedo, ya hice medio casi necrótico. Más coloradito el rostro, bien. Ahí. Sí, entonces puedo trabajar y obviamente el color de la piel, ¿no? O sea, acá puedo cambiar la tonalidad. Frontón. Ahí. Ahí, por ejemplo. Y el contraste acá. Y acá en la rugosidad es la textura, ¿no? Acá yo puedo. Esa es la más. Por ahí. Ya más viejita, o sea, podemos simular incluso. Ahí está bien. Creo que está muy rosado. Entonces, se fija, entonces obviamente puedo resetear y decir que todo quede como estaba, ¿no? Originalmente. Se fija, entonces, y obviamente puedo cambiar la cabeza, el modelo de cabeza, o sea, muy, muy, muy interesante la. Vamos a agregar barba si quiere. No acepto nada. Interesante, ¿eh? Pero bueno, esto es. Mira, un mostacho ahí. Entonces, bueno. Entonces, lo interesante es que también puedo, bueno, todo lo que es la parte de vestido, fíjense que no hay mucho que elegir a este modelo, ese modelo, ese modelo, que es el que estamos viendo ahora. Lo que es abajo, tengo ese modelo. Ese. Si enciendo acá, fíjense que apago la. Si voy a tops, ahí ya estoy. Si bien la estoy dejando en ropa interior, ¿no? Eso es para que. Bueno. Tops. Buttons. Por ejemplo, un pantalón. No me gusta más ese y los zapatos. No ando más. Entonces ahí tengo mi. El modelo ya está en condiciones de. Y en modo idle, que es modo descanso. Si voy a al rostro y ese es mi modelo. Fíjense lo interesante que tiene, ¿no? Entonces le voy a cambiar el nombre. Viviana 01. ¿No? Y aquí me dice que fueron enviados los cambios. Veamos qué dice acá. Estos son las. Fíjense que estas son las estadísticas. Me quedan. Llevo 42 minutos, ¿no? Esto porque ya estaba jugando un rato antes. Está la latencia, fíjense, estoy a 51 FPS, 4 megabytes por segundo, ¿no? La red está buena, fíjense, está el servidor funcionando y interesante, ¿no? O sea, ese es mi modelo. Si voy acá a My MetaHumans, de nuevo me devuelvo a la interfaz inicial. Fíjense que ahí está mi Viviana 01, ¿no? Obviamente, si voy acá a crear metahumanos, espera un segundo, que esto se demora, ¿no es cierto? Aquí tengo una lista de modelos predeterminados, obviamente, y yo puedo elegirlos, es que es lo que yo hice, ¿no? Yo agarré un modelo predeterminado y, por ejemplo, puedo agarrar a Ettore, ¿no? Y podemos hacer el mismo tratamiento. Ahí voy a hacer algo rápido con Ettore. Imagino que es una onda medio. Va a cambiar el nombre. Eduardo lo voy a poner. No, no
sé si es la traducción. 01. Está grabado. Entonces está con el modo. Nomás. Vamos a detener su animación para que. Y nos vamos a acercar a la cara y vamos a cambiar su barba. Y esa, yo creo que vamos a ir a esta, una cosa más. Ahí, por ejemplo, el bigotín. ¿Se fijan? Y en este caso, ¿no? En la piel, lo vamos a envejecer un poquito. Ahí tenemos a Don Eduardo, ¿se fijan? Y vemos el pelo de la cabeza, ¿eh? Lo dejamos, lo podemos dejar afro. Qué interesante, ¿eh? Ya dejémoslo afro, está simpático, ¿eh? Este pelo largo. Es más, está cargando. No, me gustó afro. Ya dejémoslo afro, ¿no? Interesante, ¿ah? ¿Eh? Ahí está. Y este señor, yo creo que. A dejarlo en el cuerpo. Fíjense el streaming, ¿eh? A veces se me pega. Ya está. Yo creo que el cuerpo vamos a hacer un señor más flaquito. Ahí. Más flaquito y los ojos lo vamos a cambiar, a ver. Enseñar a poner ojos azules para que sea un poco más contrastante, ¿no? La piel. Ah, y la piel sí. Creo que vamos a hacer una cosa medio exótica ahí. Ahí estamos, ¿no? Entonces ahí está mi Eduardo. Y vamos a cambiar yo creo que la parte de arriba. Vamos a dejarle un polerón. Y ya está bien. Y en los zapatos unos bototines. Ahí tenemos a nuestro amigo. Y vemos cómo se comporta con el cuerpo. Cómo se le mueve el pelo. Increíble el render, ¿eh? Y bueno, podría estar horas haciendo esto, ¿no? Pero en el fondo lo que yo les quería mostrar acá era. Esto es un alfa, ¿no? Todavía no es full oficial, pero si ustedes usan el Quixel, allá hay unos metahumanos precargados y los pueden cargar en algunas aplicaciones, en Maya. Todavía no está para. No me fijé si está para. Bueno, para Unreal Engine, obviamente está. Yo uso harto Twinmotion, ¿no? Por temas de arquitectura, así que como pueden ver, este es paso uno, ¿no? Fíjense. Y este es un test nomás, imagínense el oficial cuando ya esté andando perfecto. Yo creo que van a tener que actualizar las máquinas, yo creo, porque la demanda que va a tener esto es asombrosa. Ustedes pueden crear una cuenta acá y tienen que solicitar acceso. Tuve que esperar unos días para que me llegara el acceso y yo poder tener este acceso, ¿no? Para poder jugar. Así que, bueno, eso. Espero que les haya gustado. Vean si se pueden conectar y me van contando ahí en los comentarios si pudieron hacer algo. Así que, bueno, sería todo por ahora y nos encontramos en un próximo video.